Hola, muy buenas a todos y a todos en un nuevo vídeo. Esta vez os retransmito aquí un nuevo juego que saldrá el mes que viene, creo que es el 17 de agosto. Pinta muy bien, un indie que pinta estupendo. Aquí lo estoy, esta es la versión demo, el cual se encuentra ya disponible en la Nintendo Switch, y esta es la versión que os voy a enseñar. Ahí vemos algunos fallos gráficos. Green, no tengas miedo. Rey de ellos, siempre estaremos a tu lado. Si alguna vez te encuentras en peligro, recuerda, sigue en nuestra insignia. Tiene aquí... son fallos gráficos menores, pero va. Adara, te encontraré. Es verdad que se ve muy chulo.
ciertos fallitos gráficos, por lo menos lo que es aquí en... Bueno, supuestamente me caeré, obviamente. Vamos, de todas maneras, me voy a caer igual. Greek. Levántate. Ya ves, chico zarpado habrá pegado, Greek. En este lugar. Tiene estos fallos gráficos, como podemos ver. Y por fin he encontrado el camino. Déjame mostrarte cómo sale de aquí. Bueno, ahora cambiamos de personaje. Aquí vamos intercambiando como si fuera un tipo... pasa que no vienen los dos, ¿eh? También se podía agarrar solo las estrellas, pero bueno. Ahora creo que es por aquí. Bien hecho. Thank you.
fruto de dragón. Recupera 2 puntos de vida. Zeta más R. Se me hace difícil. Enganchate directamente, ¿eh? Ten cuidado, hay un gilipuerta aquí. Es que supuestamente debería atacar a él, ¿no? Apuntar, abrir inventario, mimetizar movimiento. ZR. Creo que es así. Fortaleza del Lícer.
¿Qué necesitamos? Pequeño, mantén pulsado L para abrir el inventario y después pulsar A para recuperar puntos de vida. Estamos solo, pero un pelín coñazo. Guarda partida, pues sí. Aquí donde veníamos. Y ahora pues... pues tenemos que empezar otra vez igual. Como nervioso, ¿no?
¿Eh? ¿Y la chica? Hoy tenemos otra... Está chulo, pero un poquito liante. No sube de level. Punto de vida. Echa un vistazo por aquí. Ajá. En gran antiguo, parece de parte una máquina más grande.
Bueno, vamos a poner la primera, engranaje. No vale. Bueno, pues ya estamos otra vez igual. Ya estamos otra vez igual. Vente para acá, ven. Un poquito... un poquito liante. Cuando tengamos al tercero, nos doy yo. Vamos. Pero este es que está aquí... El paquete de flechas contiene 5 flechas normales para ballesta. Yo creo que...
sube, lo que no sube es de level. Bolsa llena. Bueno, pues bolsa llena. Bolsa llena, vale. También flecha normal, una flecha normal de ballesta. Bueno, engranaje antiguo, parece ser parte de una máquina más grande. Pues vale. Vámonos, compi. Bueno, vamos a cambiar. Parece que a esta máquina le faltan dos engranajes para funcionar. ¿Sí? Y no me digas que no la he cogido antes porque tenía la bolsa llena. No me jodas. Yo creo que sí. Que sí, yo diría que sí. No, por aquí no. No me digan que voy a tener que volver otra vez. Aunque tengo el camino abierto, pero no me diga a mí que tengo que volver. No me digas. No me digas. Voy a mirar primero. No. He cogido las dos, ¿no? Yo creo que he cogido las dos, porque estaba aquí.
Pues ni sepa. Ni sepa. No entiendo. No entiendo, pero bueno. Vale, está bien. Que uno lo cogió con uno y otro con otro. Posiblemente. Niña, ¿eres caracota? La niña es caracota. Y el niño también. Están los dos hechos polvo. Con el puñetero fuego. Oh, vale. Fin de la partida, ¿verdad? Normal. Continúa. Sí. Voy a continuar. Segundín más. Uf, qué calor, madre mía, Dios. No, la rabia para abajo. Aquí un título 2. Huesos también se parten. Ah, vale, un shortcut. Aquí no. Ah,
No. Pero igual. Sí que pesa de vuelta, ¿no, tío? Empieza una niña otra vez, hace la cara a Joti. Piedra afilada, una piedra duradera que añade probablemente más daño al filo de una espada. Grabamos nuevamente y vamos a ver qué hay por aquí. Parece que vos vamos a intentarlo de nuevo. Es que manejar dos a la vez no creo que sea muy... Oh.
Joder. ¿Qué pasa? Que... si muere uno, muere los dos. Vale. Si muere uno, muere los dos. Madre mía, de la madre que lo parió. La madre que lo parió. Es que tengo que llevar dos. ¿Qué haces, tía? Pero no lo dispare para el otro lado, es para nada. Vale. Pues vale. Yo creo que es más fácil con la tía que con el tío, pero bueno. Vamos a probar contigo. Yo creo que sí. Yo creo que la tía es más... algo más. Yo creo que con la tía es algo más... fácil. Pero lo, ¿por qué ataca para atrás? Da igual. Pues nada, pues una vez más y yo creo que se va a quedar aquí. Come on.
Pero porque empieza a disparar para atrás. ¡Oh, perra! ¿Nada? Oh, vale. Vale, vale. Ah, tomada por culo. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado este gameplay desastroso hasta aquí. No tengo cojones de pasármelo. Y yo creo que con los dos no va a poder ser. Pues nada, espero que os haya gustado, que el juego vaya que promete, pero vamos, pues el primer boss tiene de paregón. Venga, pues nada, un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo.